Pues con el coordinador del campus, con Juanfran Pérez, estamos en esta mañana. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, magnífico también campus para que los chavales, para las chicas, los chicos, pues puedan también ir tecnificando, ir conociendo pues esos aspectos que a lo mejor durante el año en la liga regular no da mucho tiempo, pero sobre todo actividades para que se diviertan y que vayan amando más este deporte, ¿verdad? Sí, desde luego, es un poco todo, ¿no? Uno es el servicio a las familias de que ahora en el periodo vacacional pues los niños tienen que hacer algo y qué mejor que hacer deporte. Dos, a nosotros también nos sirve para ir preparando la temporada que viene, aquellas jugadoras que pasan de categoría, pues ir trabajando pequeños aspectos, que durante el año vamos mucho más rápido, pero bueno, sobre todo también aquí pues hay gente que no ha jugado nunca, que viene, que por circunstancias tal, y bueno, también es una situación de hacer el grupo, que la gente haga deporte, que se vayan conociendo y que vean otro mundo dentro del voleibol, otro deporte alternativo. Hablamos muchas veces que este tipo de campus sirven también como una especie de jornadas de puertas abiertas en las que, como decías también, chicos o chicas que todavía no están dentro del club, que a lo mejor tampoco incluso pues conocen mucho del deporte, pueden hacer ese acercamiento y quién sabe, esta temporada poder jugar también con el Sporting Santo Domingo. Sí, desde luego, es una forma de darnos a conocer pues para esa gente bueno, que ha ido a hablar de nosotros, pero o bien por edad no podía entrar hasta ahora, o siempre han tenido alguna duda durante el año, que hay muchas actividades y a lo mejor no da para todo. Y bueno, pues ahora es periodo en el que bueno, pues cada uno tiene una historia y es posible poder coordinarlo. Para nosotros está muy bien que la gente eso, que nos conozca, venga a probar y sobre todo en esta situación que el ambiente es mucho más distendido, es mucho más agradable, pues es más fácil también que los niños y las niñas pues se enganchen y quieran hacer una actividad. Para nosotros el voleibol, que es lo que nos gusta. La actividad deportiva al voleibol, pero claro, como todo campus, hay que llenarlo de actividades, entre ellas imagino que de las que más gusto cogen, la de la piscina, ¿verdad? Sí, desde luego, qué remedio, sí. Bueno, es verdad que hay un poco de todo, ¿no? Hay mucha gente que le gusta la piscina, hay gente que prefería hacer más tiempo de pista, de cancha, porque aquí hay mucha gente también que también quiere entrenar y que también quiere aprovechar este periodo para entrenar, pero desde luego la piscina es un enlace para todos los campus que es innegociable porque les atrae muchísimo y también tiene esa parte social donde ellos también se van conociendo, se sientan un día con uno, tal, la parte del almuerzo, entonces... Bueno, es innegociable y nos viene bien a todos, tanto a ellos como a nosotros. ¿Cómo se organiza también cada día? Hay unas cuantas horas de pista, hay un poco de piscina y otras actividades. ¿Cómo es la organización del campo? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es hemos dado el servicio de madrugadores a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 que empieza el campus. Para aquellas familias que por tema laboral pues tienen que dejar a sus hijos antes, pues bueno, pues también tenemos que ofrecer este servicio. En ese periodo lo que hacemos es hacer actividades de multideporte, más juego, más socio-recreación, competiciones de todo tipo, me da igual que sea trabajo de saque, 2x2, 4x4, un poquitín tenernos entretenidos, si no la mañana es larguísima. Luego de 10 a 12, 12 y cuarto así hacemos la parte de entrenamiento, tecnificación, donde también puede entrar en los últimos días un poquito de competición. Actividades dirigidas más al voleibol, ¿no? Pues un poco más en el ambiente más distendido, pero que sea entrenamiento, porque también queremos que sea entrenamiento. Y luego a partir de ahí pues le damos un pequeño almuerzo y luego la parte de piscina hasta el final de la mañana a las 2 de la tarde, donde finaliza la actividad. Y Juanfran, no tenemos ni 10, ni 20, ni 30, tenemos unos cuantos más, ¿verdad? Sí, tenemos unos cuantos más. De hecho, lo hemos planificado para salir en 60, acabar las plazas en 60 y debido a la demanda que teníamos, hemos tenido que ampliarlo hasta 75 y nos ha dolido en el alma tener que dejar mucha gente fuera, sobre todo esta primera semana, que es que se agotó el plazo, nada, es que en 10 días se agotó el plazo completamente. Estamos mirando a ver situaciones para el año que viene o metodología para poder ampliar la plaza, pero claro, ya en 75 estamos, hasta arriba de gente. Eso habla muy bien también de todo el trabajo que se está haciendo desde el club y sobre todo el crecimiento del voleibol en Soria. Sí, bueno, pero es algo que tienen que juzgar los demás. Desde dentro de nosotros que vamos a decir que no sea que el trabajo está bien hecho. Eso, pues al final que la gente quiera venir con nosotros nos da motivo de orgullo, decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, pero bueno, también entendemos que esto hay muchas familias que es que lo necesitan. Las dos personas que tienen trabajo, tienen que dejar a los niños en un sitio, con sus abuelos, al final los niños prefieren estar con sus amigos haciendo deporte que no a lo mejor con un familiar. Entonces, bueno, es un poco de todo, pero bueno, eso tiene que juzgarlo la gente de fuera más que nosotros. Pues si te parece, Juanfran, vamos a conocer también un poquito más lo que nos cuentan el resto de monitores y las chicas y chicos, a ver cuál es la experiencia. Perfecto, lo que necesitéis a vuestra disposición.
Pues también me acompaña Marta Largo, que es una de las participantes de este campus. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues buenos días. Estamos aquí entrenando. No sé. Desde primera hora ya se están haciendo sudar la gota gorda, ¿eh? Sí, porque venimos a madrugadores a veces a partir de las 9 y ya nos ponen a jugar partidos y a entrenar. Te iba a preguntar, Marta, ¿es el primer año o ya llevas más de un año participando? Ya llevo más de un año participando en el campus. ¿Qué es lo que tiene este campus que te gusta tanto? Pues, no sé, jugar con mis amigas y pues al final es un deporte que, no sé, me gusta mucho. Claro, a ver, durante todo el año estáis participando en la liga regular, en los diferentes campeonatos, pero luego imagino que, claro, llegan a este tipo de campus y se aprenden otras cosas que no se aprende durante el año, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotras este año pasamos a infantil y como es otro deporte, pues esto nos ayuda ya de cara al año que viene para ayudarnos a coger el ritmo, ¿verdad? El ritmo, sí. ¿Qué cambios vais a tener, más o menos? Pues, por ejemplo, a la hora del juego es parecido, pero luego somos más en el campo es más grande, defendemos más, tenemos que defender más cada una y pues bueno, es más difícil. Y te voy a preguntar una cosita, Marta, ahora que no nos ve mucha gente, ¿mejor la parte de la mañana del campus en cuanto al voleibol o mejor la parte de la piscina? A ver, en la piscina nos lo pasamos mejor, pero aprendemos más aquí. ¿Cuál te gusta de las dos? El voleibol. El voleibol, ¿verdad? Sí. O sea, si por ti fuera más horas de cancha, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, a los que nos están viendo, que sabemos que ha habido muchas chicas y chicos, como nos decía Juanfran, que se han podido quedar fuera, que no han podido entrar, pero que al año que viene pues seguramente lo puedan ampliar. ¿Por qué les dirías que hay que venir a este campus y cómo les convencería? Pues porque al final es como que estás con tus amigos, pero a la vez aprendes del deporte que te gusta. Y es muy divertido, aprendes muchas cosas. Y a pasarlo bien. A pasarlo bien. Pues Marta, te dejamos pasándolo bien, aprendiendo. Muchas gracias y que disfrutes de este campus. Vale, adiós, gracias. Me miraba María Gómez antes de empezar la entrevista diciendo, madre mía, ya me ha caído. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Pero bueno, se pasa muy bien aquí, ¿verdad? Sí, sí, se pasa muy bien. Pero cuando viene la tele que nos hace un poco sufrir, pero lo demás lo llevamos bien. Bueno, es lo que toca. A ver, María, cuéntame, ¿qué es lo que tiene especial también para ti el poder estar como monitora dentro de este campo? A ver, es que yo llevo jugando toda la vida en este club y pues como que entre ellos siendo muy pequeña, yo venía a este tipo de campamentos, entonces ahora pues como poder ser monitora de ellos me hace ilusión, está guay.
¿Te imaginabas de pequeña cuando venías al campus decir, bueno, algún día estaré yo en el otro lado y les haré sudar lo que me hacían sudar a mí? Pues probablemente no, yo venía, hacía cuatro cosas, pero no pensaba eso, pero bueno, al final eso está muy bien, que podamos, los jugadores del club, que podamos seguir enseñando, yo creo que es lo mejor. Así podemos enseñarles también más de cara a cuando sean más mayores. Los pasos de conocimiento que vosotros, desde la experiencia que tenéis también jugando en las ligas regulares, pues también se nota. E imagino que también, pues buen momento para que ellos vean ese reflejo que tienen dentro de los propios monitores, que ven que están en los equipos senior y que pueden disfrutar cualquier día también ese ascenso, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Aquí, bueno, hay gente de todas las edades, desde los que llevo yo son de 7, 8 años, que son los más pequeños, como este. Pero bueno, bien, esos están todavía en fase inicial, así que poco a poco, bueno. ¿Y a los pequeños qué se les dice? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué se les enseña? Ah, bueno, pues están entrando todavía en contacto con el balón, porque literalmente hay algunos que no, ni juegan de normal, solamente han venido pues para probar. Entonces, poco a poco, lo más fácil que se puede empezar enseñando es un saque así debajo y tal. Así que estamos en ello, pero bueno. Oye, pues María, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y me parece que ya tenemos alguno de los que tú entrenas listo también para que nos pueda contar su experiencia. Así que muchas gracias y bueno, enhorabuena por la parte que toca. A vosotros, gracias. Pues estoy también con Alex Diago, que está con nosotros en esta mañana. Alex, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Buenos días. Buenos días. A ver, cuéntame, ¿es el primer año que participas en este campus? Sí. Sí. Y oye, ¿lo tenías muy claro que querías participar en el campus o ha dicho papá, mamá, dice, bueno, mira a ver si pruebas si te gusta? No, lo tenía claro. Tú lo tenías clarísimo. A ver, ¿por qué? Porque me gusta mucho el voleibol. ¿Qué es lo que más te gusta del voleibol? Jugar. Jugar y pasarlo bien, ¿no? Sí. Y ya luego, si se puede ganar, pues bien, ¿no? Y si se pierde también, bien. Y si se pierde también, ¿verdad? Oye, la mejor forma de aprender, a mí me han dicho siempre que es perder. Porque si uno pierde, luego sabe cómo no tiene que volver a perder, ¿verdad? Claro. Y oye, ¿y qué estás aprendiendo estos días? A ver, cuéntame. Estoy aprendiendo a jugar mucho al voleibol. ¿Y alguna cosa que no supieras, que te hayan enseñado? Sí. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Sacar de arriba. ¿Sacar de arriba? ¿Cómo se hace? A ver, para que me haga yo una idea. Así. Así. Pero claro, hay que poner el cuerpo, hay que acomodarlo bien, ¿verdad? Sí. Para que luego se pueda aprovechar toda la fuerza del brazo. Sí. Oye, y le preguntaba a otra de las chicas que también están participando si le gusta más la parte de la cancha o luego cuando vamos a la piscina. En tu caso, las dos cosas. Las dos cosas, ¿verdad? Porque todo se puede hacer, ¿verdad? Sí. Oye, y a las chicas y chicos que nos están viendo, ¿por qué les dirías que vengan a este campo? Porque es muy guay. ¿Se lo van a pasar muy bien? Sí. Oye, pues que lo pases muy bien y te dejamos disfrutando, ¿vale? Gracias. Gracias. Adiós.